Hola. Sí, yo le doy la voz a colorito. Y bueno, el día de hoy, tal y como pudieron ver en el título. Sí, es colorita 2016. Se la compré a una compañera de curso en mi colegio que con la caja. Sé perfectamente que ya tengo a una colorita, era el 2015. Y está del 2016. Ok. bueno, aquí no viene con la carta o con el collar que tenía los duendes del 2016, pero es que la caja la necesitaba. Me dio mucha nostalgia ver la caja. Que bueno, aquí se puede ver la colección donde Orcelo, Ama, Job, Pascual, Jay, Colorito, Colorita y Eddie. Que bueno, de esta colección solo me falta Colorito, Jay y Pascual. Ahí estos otros ya los tengo. Que aquí igual está la colección. Y siento que los duendes estaban medio naranja. Sería esto de. Son seis duendes y dos renos. Que bueno. Aquí sí hemos vuelto a la caja. Ahí está la leyenda. Cuando la leyenda, bla bla bla, es como lo mismo de siempre, pero igual ahí lo voy a leer para que no se queden con la intriga. Y se cuenta la leyenda que el viejito Pascual ha permitido que algunos ha permitido a algunos de sus simpáticos duendes y renos colaboradores visitar a los niños en esta Navidad, ya que ellos han trabajado muy duro y es tiempo de que descansen y disfruten del calor y familia y cariño de una familia. Claro que sí. Solo deberán entregarles cariño para que cobren vida cuando nadie los ve. Y así, vestidos de verano, harán un sinfín de juguetonas travesuras durante 4 semanas previas a la Navidad y quizás hasta pasado algunos días después de Nochebuena. Después de eso, la magia de los duendes y renos vuelve al taller del viejito Pascuero para regresar la próxima Navidad. En esta visita se dará inicio a esta tradición navideña, la cual será una bendición para la familia y un recuerdo que atesorarán grandes y chicos a lo largo de su vida. La página de los duendes, obviamente, y aquí está. Esto que. Y copo de nieve. Y aquí dice, encuentra el copo mágico, el copo de nieve mágico que brilla en la oscuridad. Que tengo algunos de eso en una bolsita de Frozen. Lo tengo a mano por suerte, pero bueno, no la tengo en la mía ahora, pero esta es mi pieza, no está en la bodega, así que está bien. Aquí sale lo que incluye la caja, esta cosa que si no estoy mal ahora ya no viene en las cajas. Ahí toda la advertencia, importó. Y esto que a nadie le importa, pero que igual lo muestro porque sí. Está la caja y los votos de los duendes seguían con los zapatitos negros. Aquí, a ser de que este año se habían incluido ahí los zapatitos dorados. Que bueno, ahora. Ahora sí, vamos con lo bueno. Vamos a. Bueno, voy a mostrarle la caja, así que aquí vamos a abrirla. Aquí tenemos a Colorita. Voy a dejar la caja aquí, que no la voy a. Que no sé, lo más probable es que igual termine en la basura, pero al menos dejarla plana como las otras cajas. Y bueno, aquí la tenemos. La tenemos a las Coloritas. Hola, hola. ¿Qué tengo? ¿Por qué eres igual a mí? Colorito, Amigos, ¿qué pasa? ¿por qué? Ay, sácate. ¿Por qué rayos hay otra colorita? Lo que estás viendo se llama coleccionismo, colorita. Los necesitamos a todos. No vas a comprar la de este año, ¿cierto? ¿Igual la viste? Sí. Siento que se le achicaron los ojos a los duendes. Es que al menos con los duendes de este año siento que les cambió la cara. Como que. No sé si vieron la colorita 2022. Que aún no voy a hacer un video de información porque ahí voy a esperar a que salga algo más de información.
Y ahora tienen los ojos como más chicos. No me gustan tanto las caras de los duendes de este año, pero me gustaría que las cajas sean navideñas, más o menos. Bueno, dejando todo esto de lado. El gritito. Y está colorita y tiene la ropa bastante parecida a la de Fucsia. Que está. Ah, no, esta vez no. Y la fucsia. Rosita, fresita. Fucsia. Oh, no, se perdió. Es que estas es no. Es que de por sí se parecen bastante. Ya, aquí está. Que bueno, fucsia tiene prácticamente la misma ropa de colorita, pero. Ok, olviden lo que dije. Solo se parecen. aquí tiene esta cosa con con los copitos que tenían antes los duendes. Y su falda, que no tiene un diseño, sí está muy linda, ¿eh? Los zapatitos. Por esto los zapatos y la ropa la necesitaba. Ahí la naricita con brillitos, igual las mejillas, ahí el pelito ahí con sus trencitas. Qué gorrito. Sí, para que se vea feliz. Estoy feliz. Se le cayó el gorro. Se le fue para abajo el gorro. Así no llevo tanto rato grabando que. Bueno. Si uno le toca la cabeza a los duendes, así uno siente que no tienen pelo. De hecho, una de mis amigas le había cortado el gorro a una de sus duendes y vio que estaban calvos. Son calvos. Entonces. No sé, a lo mejor a mí me da risa. Aquí tiene unas flores dibujadas. Qué onda mi risa, me salieron como 80 gallos. Están estas líneas que las encontré parecidas a la ropa de fucsia, pero no. No se parecen. Igual, más relleno para el video. Miren, esto que están viendo es un reloj normal. Oh, diablos, ya se vio un poco. Sí, diablos, se ve del reflejo del celular. Ok, ahora no se ve. Sí, díganme enferma y todo lo que quieran, pero me encanta Happy Tree Friends. Es que. Es que no sé, de por sí los personajes son. Son muy tiernos. Me encanta todo lo que tenga personajes tiernos y sangre. Animado. Tengo una extraña obsesión con la serie. Me gusta mucho hablar de la serie. La de Audrey Fidoma. Que bueno, los personajes de Happy Tree Friends aparecen en mi libro de imagen y información de él en Instagram. Y sí, sé que últimamente le estaba haciendo harto spam al libro. Pero. He estado trabajando duro. Ay, no, ok. ¿Qué son las? Ok, siento que tiene mal la hora, pero. Ok. Y está, mi favorito. Mole. de mol, o de mole, o como lo quieran pronunciar. De por sí hay más datos sobre los personajes en mi libro que no son solo personajes de Happy Tree Friends, sino que igual hay mi colección de duendes. Eso sí, los que. Los duendes que he conseguido este año no aparecen, así como lo son con Lorita 2016, Diego y Agustina de. Ahí la colección de Chefs del Bosque Encantado, igual Antonia, la Mapache y. Ah, que se la había regalado a mi hermana, solo que tampoco la quiso y le va a poner en la venta y sentí lástima por ella porque siento lástima por monos, así que. Está de regreso, pero. Ellos cuatro no. No, no aparecen en mi libro. Escribir los duendes es como medio aburrido, es que es como que todos tienen las personalidades parecidas. Todas como, no sé. Ah, no, ¿verdad que están ahora en el libro? Es que colorito es único. Voy a tomar este mono y este mono. Ya, podemos ver que lo único que tienen distinto son la apariencia. Hola, hola. Pero no sé, es que prácticamente todos los duendes son iguales. Y todos son alegres y tienen un rol distinto, una labor distinta ahí en el taller de Santa. Como la única diferencia que tienen.
Lo otro es que no sé, es como fome escribirlos, mientras que los personajes de Happy Tree Friends y Danganronpa me gusta más escribirlos a ellos. Igual, igual los files que ni siquiera sé por qué están ahí, pero los puse por Billy. Es que es un payaso. Payaso. Payasos. Me encantan los personajes payasos. Ustedes que se ambientan así como en circos, así animadas, como Poppy the Performer. Que no lo sé. Bueno, fuera de eso. Me encanta Happy Tree Friends. Que quizás soy un poquito muy joven para ver Happy Tree Friends y que me guste tanto, pero me encanta. Me encanta, me fascina. Lo adoro, loco. Es muy genial. Bueno, algo. Este. De Mole, como quieran pronunciar su nombre. En mi libro se llama Molly. Que, bueno. Mejor no digo tanto y los invito a ustedes mismos a ir a mi cuenta de Instagram, que es 12 colorito. Punto y bien bajo. Otro bien bajo más. Amigos. Punto final. Lo pongo en la descripción porque no puedo decir el nombre de mi usuario de Instagram sin reírme. Ni siquiera me lo sé de memoria. Bueno, eso era todo. Sí, es que tenía que hablar de eso porque siempre me pongo a hacer monólogos ahí. No estoy por irme a dormir. Cuando tengo que irme a dormir, me pongo a hablar sola. Me imagino así, la gente haciéndome preguntas relacionadas con mi libro y cuando ya lo terminé de escribir, ahí le responde y todo lo otro. Que voy a hacer un video exclusivamente, o sea, no, voy a hacer una transmisión en vivo en Instagram exclusivamente hablando del libro. Porque todo me pertenece menos los personajes. Bueno, ahora para no alargar más el video, chao, nos vemos. ¡Chao!